Muchos monumentos que hoy en día son internacionalmente conocidos y apreciados por todos, tuvieron un nacimiento bastante escandaloso. El primer ejemplo que me viene a la mente es el de la Torre Eiffel. En el momento de su construcción, generó muy fuertes polémicas y grandes personajes de Francia de ese momento, como es el caso del escritor Émile Zola, tuvieron airadas palabras contra la idea de construir esta torre. Otro ejemplo de este fenómeno es el de la pirámide del Louvre, que hoy todo el mundo puede apreciar en el patio que se llama Patio Napoleón de este muy célebre museo. Sabemos que el Louvre es el más importante museo del mundo y que está instalado en una serie de edificios que tienen más de 800 años. Atención, con esto no quiero decir que los edificios que vemos hoy en día datan de 1200, sino que durante todos estos siglos han sido agrandados, enriquecidos y modificados una y otra vez por los diferentes reyes, emperadores y presidentes de Francia. Es en 1789 que se abren al público las colecciones reales de pintura y escultura, aunque solo en algunos salones. El resto del palacio seguía siendo de utilidad para funciones de Estado, de alguna u otra manera. En 1980 llega la presidencia de Francia François Mitterrand, de tendencia socialista. Había miedo de que Francia basculara al campo de los soviéticos, y entre una buena parte de la población, el rechazo hacia este presidente fue grande. La historia demostró que estaban equivocados. Llegó con la idea de hacer toda una serie de grandes trabajos en el país, y uno de ellos era convertir el Museo del Louvre en el mejor acondicionado, más moderno y más preparado para recibir grandes cantidades de visitantes. Quería la creación de lo que él llamaba el Grand Louvre. Una de las salas del palacio, conocida como Ala Richelieu y colindante a la Rue de Rivoli, era ocupada por el Ministerio de Finanzas. A este ministerio se le construyó una nueva y muy hermosa sede, a mitad sobre el Sena, y se acondicionó esta ala para sacar de las bodegas del museo muchos cuadros que no podían presentarse por falta de espacio. Los trabajos duraron 8 años, pero el punto culminante de estas grandes adaptaciones del Louvre fue su puerta principal de entrada. Antes, la entrada era pequeña, estrecha e incómoda. Para entonces, el museo recibía unos 2 millones de visitantes al año, cuando hoy en día recibe a casi 10 millones de visitantes. El presidente Mitterrand ya había visto la obra de un arquitecto norteamericano de origen chino llamado Yeo Ming-pei, y sin mediar concurso alguno, a él se le adjudicó el proyecto. Cuando se dio a conocer la imagen de la maqueta, el escándalo hizo temblar los cimientos de toda Francia. Una obra absolutamente contemporánea en el patio Napoleón del museo, en pleno centro del Louvre, que tiene una arquitectura marcadamente renacentista, el escándalo fue mayúsculo. Para colmo de males, el proyecto era una reproducción proporcional de la famosa pirámide de Keops. Todos sabían que François Mitterrand era masón, y sabido es que entre los masones, uno de sus símbolos es la pirámide. Ya no era una disputa entre conservadores y vanguardistas, amantes del antiguo y lo contemporáneo. Ya era una disputa política, entre socialistas y no socialistas. A la sazón, el alcalde de la ciudad era Jacques Chirac, de derecha, que más tarde fue presidente de la República. La fiebre bajó cuando Chirac pidió que se hiciera con cuerdas suspendidas una imitación del espacio que ocuparía la pirámide dentro del patio.
y también se cumplió su deseo de que en los sótanos se creara un gran estacionamiento para estacionar la enorme cantidad de buses de turismo que afeaba los alrededores del museo. Para el 29 de marzo de 1989, la obra estaba terminada. Mitterrand ofreció una cena de gala a los jefes de Estado europeos de entonces. Entre otros estaban presentes Margaret Thatcher y Helmut Kohl. A la mañana siguiente, el Gran Louvre fue abierto al público en general. Se habla mucho de la pirámide del Louvre, pero hay que decir que no es una pirámide, son cinco. Alrededor de la pirámide que todos vemos en fotos, hay otras tres más pequeñas rodeadas de hermosas fuentes. Estas aportan luz al gran hall de entrada bajo la pirámide principal. Este hall está un piso por debajo del nivel de la calle. Más adelante, hacia el oeste, en la explanada del Arco del Triunfo del Carrusel, hay una quinta pirámide, pero esta vez invertida. Su misión también es aportar luz al piso inferior, pues una de las grandes novedades de este proyecto fue que bajo esta explanada se crearon 22.000 metros cuadrados de espacio para tiendas, restaurantes, cafeterías, teatros, pasarelas para desfiles de moda. Todo ello de una forma magistralmente dispuesta y con la gran elegancia que caracteriza a los franceses. Dentro del marco de los trabajos de movimiento de tierra salieron a la luz 5.000 años de historia de París. Ya la ciudad existía cuando llegaron los romanos. Era una pequeña aldea de campesinos y pescadores galos, y los romanos, al establecerse en este primer asentamiento, le pusieron el nombre de Lutecia. La primera fase de la construcción del Palacio del Louvre fue realizada por el rey Felipe Augusto hacia el año 1200. Entonces, era solo una fortificación medieval con un gran torreón redondo de más de 30 metros de altura y que protegía el río Sena del lado oeste, de donde venían los vikingos. Desde entonces, el Louvre no dejó de crecer y enriquecerse. Entre los descubrimientos estaban los cimientos de las fortificaciones del Louvre del año 1200. Se despejaron de tierra y hoy forman parte del Carrusel del Louvre, que es como se llamó a este conjunto de establecimientos de 22.000 metros cuadrados, hermoso y elegante. Hoy, al lado de la Mona Lisa, de la Venus de Milo y de la Victoria de Samotracia, la entrada al museo es en sí un atractivo turístico. Y no hay persona que no venga a visitarlo, que no quiera irse a casa sin la obligatoria fotografía delante de la pirámide del Louvre. Si mi emisión le gustó, le pido por favor se suscriba y por favor no olvide darle clic a la campanita. Muchas gracias.